A lo mejor el reportaje de la maestra salió un poco oscuro y les voy a explicar por qué. Acá no hay energía corriente en la zona. Como verán, estamos en el medio de la montaña. Entonces nosotros acá lo que tenemos es un generador eléctrico. El generador eléctrico funciona con combustible. El combustible es muy caro. Entonces solamente lo prendemos a la noche o cuando empieza a bajar el sol para que, bueno, obviamente que los chicos tengan la luz que necesitan para bañarse antes de irse a dormir, para comer y suficiente con eso. Después a la noche el generador se apaga y tenemos todo instalado un sistema de luces de emergencias que se mantiene prendido durante toda la noche por si los chiquitos necesitan levantarse para ir al baño. Pero es eso, o sea, básicamente no tenemos energía, no hay energía eléctrica en este lugar. ¡Qué lindo! A ver, saca la manita. A ver el tuyo, también está lindo. ¿Eh? Acá se lava toda la ropa de los chicos y acá, como ves, con toda la ropa colgada, recién lavaron ropa. Son muchos los chicos y es mucha la ropa. Esta es la sala de lavado. Acá se lava, se seca la ropa y se plancha. La ropa de todos los chicos, los guardapolvos de la escuela. Compramos un lavarropas, que es un lavarropas automático, para que lava 9 kilos de ropa. Porque el agua acá es muy, muy fría y para lavar a mano se le lastiman las manos a las mamás y a los chicos, a las nenas más grandes que lavan la ropa. Entonces le tuvimos que comprar un lavarropa de 9 kilos, un lavarropas automático. Y bueno, acá lavan toda la ropa de los chicos y preparan todo para que los chicos siempre tengan ropa limpia. Bastante grave, cuesta una gripe común, están dando medicina, medicamentos, pero pensamos que es una gripe común, pasajera, no es, acá no, aparentemente no hay caso de gripe A, gripe común, pero son muy fuertes la gripe, entonces hay que aislar un poco los chicos, estamos tratando de hacer eso. Soy Fernando y soy Saúl, yo soy hijo de Saúl, el hermano de Gaby, nosotros estamos encargados de llevar la mercadería de comedor, de la sede al comedor. Todos los meses viajamos con el camioncito que ven en el video. Somos nosotros, andamos, repartimos los bolsones una vez por mes. Todos los meses hacemos la recorrida a todos los comedores arriba en la cuna. Mi hermano también hace los comedores abajo de Catamarca. Esos tres comedores más abajo, eso lo hace mi hermano. Y yo con él hacemos Antofagasta, El Peñón
el Moreno, las cuevas aquí y el reparto de bolsones que está acá en las cuevas y en el Lipán. Esos son los encargados de transportar la mercadería a los comedores. Contamos con una sede central en Córdoba ciudad. Básicamente lo que hacemos nosotros es buscar la mercadería en la sede central y distribuirlas en los comedores, tanto Antofagasta como El Peñón, y de Salta y Jujuy. Las distancias entre la sede central y los comedores rondan más o menos en los mil kilómetros. Entonces básicamente es como el camioncito, este humilde camioncito que tenemos, es como nuestro hogar prácticamente. Porque simplemente, o sea, de un comedor volvemos, cargamos y enseguida vamos para el otro. Se suman los repartos en los bolsones de mercadería a la gente de los cerros, que son gente muy humilde, ustedes ya conocen los videos. Y bueno, ese es básicamente nuestro apoyo, nuestro granito de arena. Gracias. Chao. Maestra. Elizabeth. Elizabeth. Santa Elizabeth se llama. Sí, es santa. Vivo en Campos Quijano. Mira. ¿Años? No, es un año ahora. El año pasado vengo yo en julio. Y es un año que estoy aquí en el comedor. Felicidades. Igualmente a ti. ¿Es esta puscolina? Febre? Sí. Vamos a la banda.